a conversar con alguien que está trabajando en un tema que es un tema hoy central en la República Argentina. El doctor Daniel Switzer es abogado de los formoseños privados de entrar a la provincia. Daniel, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo estás? Bien, Muy aquí. buen día. Y también para tu audiencia de Mar del Plata, ¿no? Bueno, muchas gracias por ello. Contanos un poco cuál es la situación actual, porque en realidad, luego de un largo periodo, desde que el senador Naidenov presentó una petición en la Corte, hasta que la Corte se interesó en el tema y efectivamente se le dio una orden de la Corte al gobernador, que el gobernador dice que va a acatar, pero parece que de manera muy renuente, ¿no? Sí, bueno, la presentación la hizo en primer término el senador Naidenov, allá por junio, bien dicho. Después hay otra presentación, el senador hizo un habeas corpus, el doctor Carlos Lee hizo un amparo, y nosotros hace un mes, junto a Amnistía Internacional, porque había situaciones extremas, presentamos otro pedido, inclusive una carta al ministro Rosenkranz, que está presidiendo ahora la Corte. El fallo, la verdad que fue en primer término algo muy satisfactorio, muy bueno, con mucha alegría por los varados, también por los familiares que vienen a Formosa, por algunos enfermos terminales que querían venir a pasar sus últimos días a su provincia junto a su familia. Y por otros enfermos terminales que están en la provincia y querían ver a sus hijos. Bueno, los hechos fueron desarrollando. El gobernador Infran anuncia por una cadena provincial en todos los medios, que también fue retransmitida por medios nacionales, que iba a acatar la orden del juez, de los jueces de la Suprema Corte, con un ímpetu de voy a hacer caso, porque yo quiero hacer caso. No, no, o sea, se equivocó Gildo, porque no era una opción si él quería o si no quería, o sea, tenía que hacer caso. Ahora, durante el fin de semana, entre sábado y domingo, empezamos a ver los primeros correos del gobierno que enviaron a las personas. Y resulta ser que la verdad que lo tomé de muy mala manera lo que hicieron, porque le fijan fecha para el martes, para mañana, y les piden un hisopado negativo. Sin el hisopado negativo no va a entrar a la provincia de Formosa. Entonces, imagínate, yo te pongo en esta situación. Te digo, venite a Formosa el martes con hisopado negativo. Sí, Sábado, domingo y feriado, porque hoy es feriado por el Día de la Soberanía, no hay laboratorios. ahora, ¿Entendés lo que hacen? ¿Entendés lo que hacen? Ahora estamos preparando otras presentaciones judiciales nuevamente, porque ahora son doblemente varados. O sea, fueron varados y ahora, tras el fallo judicial, el gobierno de Formosa le está diciendo: sí, vengan, nosotros cumplimos el fallo, pero esta es mi condición. Es una condición muy malvada, si se quiere, porque imagínate que te pongan una fecha así, ¿qué haces? Esa gente mañana recién va a poder ir a un laboratorio a sacar, y ese resultado tarda mínimo entre 6 a 8 horas. No, no les dan los tiempos. Entonces, ¿qué va a decir el gobierno? Yo te autoricé y vos no viniste. Es muy de pillo, muy de vivos, o sea, muy de viveza criolla. Y yo ya le adelantaba a otro medio. Esa viveza criolla se llama desobediencia judicial, porque están pidiendo algo de cumplimiento imposible. Claro, Sin sí. hablar de la gente que no tiene dinero. Bueno, justamente te anticipaste a mi pregunta, porque en Mar del Plata en general, más o menos hoy se está pagando 5.800 pesos un test de PCR, y si es el que se resuelve en el día, creo que está como en 8.000. Si es que esto con la movida que tuvo el dólar no se modificó y es más caro todavía. Estamos hablando de un universo de gente muy humilde la que está varada allí, amontonada a la entrada de su propia provincia. Sí, la verdad es que es de muy mala gente lo que hace el gobierno de Formosa. Porque, sí, o sea, a ver,
A mí me ha tocado tener exactamente a 1.141 personas varadas. He representado, junto a la doctora Gabriela Neme, esa cantidad de personas, de los cuales un gran número todavía no ingresó porque salió el fallo y digamos, allanó las resoluciones judiciales. Entran en el universo de la totalidad de los 8.500, pero el contacto con esa gente es permanente. O sea, hay gente que se quedó sin trabajo, que está viviendo a los costados de las rutas o en la casa de algún vecino cerca de los límites, no tienen ni para comer. O sea, ¿cómo le vas a pedir a una persona un hisopado que sale promedio entre 6.000 y 8.000 pesos? Ni qué decir si son tres. Claro. Es aberrante lo que hace Gildo. Es terrible. Objetivamente es una nueva crueldad a la infamia con la que ya se ha venido conduciendo, ¿no? Sí, mirá, esto va a ser la nota de la semana, querido. Sí. O sea, vos estás sacando esto el lunes 23 a las 8 de la mañana. ¿Tienes? Y te aseguro que es una primicia. O sea, es el primer medio con el que hablo y lo relato así. Un medio nacional adelantó algo ayer, pero cortito, sin muchos detalles. Esto va a ser la noticia de la semana porque están desobedeciendo a la corte, por más que ellos digan que sí hicimos caso, están pidiendo condiciones de cumplimiento imposible. Uh-huh. Ahora, decime, decirle no entren. Claro, no, pero seguro, es buscarle una vuelta. Es decir, acato, pero te pongo otra barrera en el medio, te trato como un indeseable, pero además es una cosa de locos, ¿no? Digamos, primero hay una violación sistemática de los derechos humanos, brutal violación de los derechos humanos, y todo lo avalan o todo lo soportan con el decreto presidencial, con el DNU, que también tiene irregularidades desde el punto de vista legal importantes, ¿no? Sí, desde el punto de vista jurídico, el DNU es un decreto de necesidad y urgencia que regula en materia penal. Uh-huh. Regula una ley penal que es el artículo 205. Y los DNU, los decretos del presidente, están vedados completamente. Constitucionalmente, el presidente tiene prohibido regular cuestiones de índole penal. Entonces ese decreto es anticonstitucional. Hay planteos, pero la Corte aún no los resuelve. Yo creo que la Corte lastimosamente va a definir cuándo terminó el partido, pero no debería ser así porque es mucho el daño que se está haciendo sobre los seres humanos, sobre los habitantes de la nación argentina, en cuanto a la vulneración de sus derechos, es muchísimo, y quizás sea superior al daño que está haciendo el COVID-19. Bueno, yo creo que es así, creo que cuando podamos mirar todo el panorama, a ver, lo voy a poner en estos términos, el año pasado en Argentina, los fallecidos a consecuencia de la gripe estacional y de neumonías, estadísticamente están en el orden de los 35.500, 35.600 personas. Vamos a cerrar el año atribuyéndole al coronavirus más o menos la misma cantidad de muertes. Claro, pero es yo lo sigo muy de cerca, todos los días, las estadísticas de varios países, entre ellos la Argentina, por supuesto, y las provincias. Nadie murió de otra cosa. Sí. ¿Entendés? Nadie murió de otra cosa. O sea, todos los muertos son por COVID. O sea, nadie murió por neumonía, por ejemplo, o por gripe estacional. ¿Cómo puede ser que el año pasado, bien vos lo decías, murieron 35.000 personas por gripe estacional y neumonía y este año no muera ninguno? Sí, a mí lo que me han respondido es que cuando aparece un virus nuevo, ese virus se vuelve prevalente y subsume a todos los demás. De cualquier manera, el gran interrogante para mí es si la gente ha muerto con COVID o de COVID, lo cual es una distinción que parece finita, pero que me parece que es importante. Y por otro lado, creo que las estadísticas que se manejan de una manera que poco tienen que ver con la realidad. Es decir, porque por ejemplo en Mar del Plata va una persona, le determinan que tiene por... le dice usted, ¿qué le pasa a usted? Y no tengo olfato, bla, bla, bla. Ah, bueno, usted tiene COVID. No la hisopan, no le hacen PCR,
le piden cuál es el grupo familiar y automáticamente se determina que todo el grupo familiar tiene. Y no es necesariamente así. Entonces se llena de interrogantes cómo está todo esto. Lo que queda claro es que han usado esto para generar poder político de la manera más brutal que se pueda ejercer. Yo estoy seguro, coincido plenamente, tomaría un café, una vida charlando de esto con vos, porque estoy convencido de que este es un sistema para empoderar a todo el aparato represivo del Estado, ¿no? Porque con esto el único que ha tomado cartas de poder, ¿no?, y es muy peligroso, es el Estado. En Formosa, nosotros los formoseños estamos acostumbrados a vivir bajo un régimen, y acá se ha incrementado de una manera descomunal. O sea, tenemos policías que sacan a niños de la plaza, los tirones. En un informe de anoche de un canal nacional, del canal del Solcito, salió ese video. O sea, en una marcha militante del 17 de noviembre, que celebran los peronistas, en la plaza hubo más de 3.000 personas. Cuando termina eso, una señora baja del auto a su nenito de 2 años y la policía le echa, le corre, le toma los datos, le inicia una causa. ¿Entendés? Entonces ahí uno puede observar cómo el Estado toma posesión prácticamente y se apodera, deja de ser un Estado democrático para ser un Estado que de manera tiránica hace lo que se le canta a las pelotas. Bueno, digamos, Daniel, que... Tenemos intendentes que celebran fiestas, y bailan, y reúnen más de 100 personas. La policía no mira, pero tenemos una fiesta de 5 pibes de barrio humilde, que son allanados, golpeados, los padres encarcelados. Entonces eso demuestra a qué apunta este sistema, que es perverso. Utilizan prácticamente la excusa de la pandemia para avasallar los derechos ciudadanos. ¿En qué mundo cabe que te prohíban un derecho constitucional de transitar libremente o de ingresar a tu provincia como pasa en Formosa? Bueno, pasa con la excusa de la pandemia, sí, se puede. Pasa en Formosa, pasa en Chaco, pasa en Santiago del Estero, pasa en San Luis. No es casualidad las provincias en donde pasa, desafortunadamente. Gracias por el tiempo que nos has dedicado y esta conversación. Muy amable. Bueno, muy amable. Nos vemos. Daniel Switzer es uno de los 2 abogados que representan a los formoseños privados de sus derechos, conculcados en sus derechos constitucionales.